En la municipalidad de Pérez Zeledón, se preparan para la parte más compleja de la temporada lluviosa 2024. Tener la maquinaria en buenas condiciones y un plan de contratación en corto tiempo es parte de la estrategia. En este momento estamos en taller, haciendo mantenimientos preventivos y demás con los diferentes equipos, pues teniéndolos en las mejores condiciones. También estoy trabajando en lo que es un cartel por demanda para poder tener los equipos que se requieran en el momento necesario, ¿verdad? Esos carteles por demanda te dan la oportunidad de que una vez que están listos, de ahí, en 2 o 3 días vos puedes activar o menos, puedes activar una orden de compra o de modificación y de eso conseguís o tenés el equipo que necesitas, que también es parte de, y por parte de la comisión, pues en cuanto a las diferentes necesidades que les hemos planteado, ellos han respondido de una forma muy efectiva. Por ejemplo, el camino del sector de la fila de San Marcos, Río Nuevo, Quebrada Perla, en el sector de Saavedre también, y algunas otras necesidades que se han podido presentar, CNE ha respondido muy bien y nos han podido otorgar los equipos que se necesitan y hemos hecho las intervenciones inmediatas. En lo que llevamos de este 2024, la Municipalidad Generaleña registra varias atenciones de eventos, en su mayoría de bajo impacto. Deslizamientos en algunos sectores, derrumbes, tal vez no de mayor tamaño, a diferencia de este sector de la fila, que sí fue más grande, fue un trabajo bastante complejo. Obstrucción de alcantarillas, hace unos días tuvimos una situación ahí en el centro de la ciudad, en su mayoría lo decíamos, pues eran hasta mismas bolsas de basura, materiales que no deberían de estar ahí, ¿verdad? Y que de alguna manera llegaron, que también pues ha sido parte de la gestión que se ha venido realizando del mantenimiento a las mismas, ¿verdad? Para poder evitar este tipo de situaciones. Colapso de alcantarillas, sistemas de drenajes, pues eso hay constantemente. Estamos hablando que nosotros tenemos más de 2.000 kilómetros de caminos, entonces es sumamente normal eso, pero bueno. El mantenimiento vial también es parte del trabajo preventivo. También vamos en cuanto a lo que es el debido mantenimiento, que eso es pues importantísimo. Ahorita estamos trabajando muy de la mano con las asociaciones de desarrollo, comités de caminos, para que ellos también puedan colaborar, puedan unirse, sumarse en esta tarea tan ardua, porque son muchas las necesidades, el cantón es muy grande y los recursos son limitados, ¿verdad? Entonces, si podemos hacer todo este engranaje de la manera correcta, vamos a poder tener los caminos en las mejores condiciones siempre, ¿verdad? Y siempre atentos, ¿verdad? Y también eso es un mensaje para la ciudadanía, cuando se presenta alguna situación, hacer un 911, un 911, y en algún momento sucede hasta que en 2 horas cayó la lluvia que no había caído en 3 meses, y eso genera colapsos por mayor capacidad que usted tenga en sistemas de drenajes o demás, se puede generar un colapso, más si tiene alguna situación de falta de algún mantenimiento que se debe realizar, pero esperemos que sean mínimas las situaciones que se presenten en esta línea. Para esta primera quincena de septiembre se espera un panorama normal de lluvias, con una tendencia a aumento para finales de mes.